Palencia como Barcelona vibran un solo sentimiento de solidaridad y de fe por la victoria contra el fascismo que llena de víctimas inocentes las ciudades y los pueblos de la España proletaria. Pese a los levantinos, Valencia toda, en la calle, respondiendo con fervor a la invitación de la Comisión Organizadora de Hospitales de Sangre y Guarderías de Niños, del Sindicato Único Regional de Peritos y Técnicos Industriales, de la CNT, con el fin de manifestarse en un grandioso acto de solidaridad del pueblo hacia las víctimas que caen diariamente por la barbarie de nuestros enemigos. Están repletas de trabajadores, la Alameda, la Plaza de Simón Bolívar, la Avenida de Navarro Reverter, la Calle de la Paz y las plazas de la Región y de Emilio Castelar, rebosantes de gentío, ven circular el río humano que se siente arrastrado por un solo ideal, el del triunfo definitivo de la libertad y de la causa del proletariado español. La Plaza de Castelar acoge a la inmensa multitud que escuchará dentro de breves instantes la palabra concisa y convincente del camarada García Oliver, cuyo cálido verbo será acogido por los valencianos como una seguridad victoriosa en nuestros ideales. Para otorgar el triunfo al que lucha en la vanguardia como al que lucha en la retaguardia. Pero para que la historia del porvenir tenga derecho a otorgaros el mismo honor, la misma gloria del que lucha, es preciso que vuestro trabajo sea constante, sea tenaz, que esta obra de hoy sea continuada, porque si no la gloria sería sola y exclusivamente del que lucha. Y pensar en ese que está en el frente. Miradlo ahí, en ese cartel. Miradlo bien. Es vuestro hermano. Es vuestro hijo. Es vuestro camarada. Miradlo como cae. Abatido como caña segada por machetes. Si es muerto, nada podemos hacer por él más que rendir el tributo al que murió por la causa de la libertad y por la causa de la paz.